Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema que se ha colocado rápidamente en la opinión pública y que se ha vuelto muy revelador, tanto de los males que padece el país como de los intereses creados que no permiten que dificultan que sean atacados con prontitud. Me refiero al tema de la obesidad infantil. Que ha revelado una de las peores formas de la mala nutrición. Se expresa en la obesidad de los niños, que en vez de ayudarlos a un sano crecimiento y a un aprendizaje adecuado, eh, son como un lastre. Los niños entre 0 y 6 años son el porvenir de la humanidad. Lo que no hayan logrado antes de ingresar a la escuela primaria, muy difícilmente lo van a recuperar después. Ahí está en la base de la salud y ahí está también la época en que se ahondan las desigualdades, que luego salvo en casos individuales muy especiales, muy singulares, no se pueden recuperar a lo largo de toda una vida. Yo he invitado para que nos expliquen cómo está este tema que está en este momento en el Senado de la República. Un, un proyecto de ley, a dos especialistas de primer nivel, el licenciado Daniel Gergenson, Gershenson, perdón, que es cofundador de Al Consumidor y de Alarbo, que es eh, emprendedor social y ha sido uno de los principales promotores de esa reforma constitucional, y el doctor Abelardo Ávila, que es maestro en medicina social de la, Unión, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y tiene un doctorado en ciencias sociales, precisamente con especialidad en estudios sobre la población en el Colegio de México. Él es investigador del Instituto Nacional de Nutrición. Eh, Daniel, ¿cómo, ¿cómo está esto? ¿Cómo se reveló? ¿Cuándo salió a la luz pública este asunto? ¿Y cuál es el, el, el fondo del problema? Mira, es un, es un tema ya muy, muy, muy añejo. Eh, mm -hmm. El doctor no me va a dejar mentir. Desde hace muchos años. Eh, los niveles de obesidad y sobrepeso en, la, en los niños, eh, eh, sobre todo los niños de 0 a 6 años, como tú bien señalabas, eh, esos niveles se han venido deteriorando hasta, hasta que alcanzar eh, niveles verdaderamente bueno, escandalosos. ¿De hace muchos años de cuánto están hablando? ¿Dos décadas? ¿Tres décadas? Pues seguramente, eh, seguramente es el, 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 el tema en sí... Eh, en los 60s y en los 70s se empezó a cobrar fuerza en, en Europa, en, no. en los Estados Unidos, en, México, en América del Norte, seguramente en México en los 80s, pero eh, se ha vuelto ya una especie de bola de nieve uh -huh. y, y ahora, pues, eh, tristemente, nuestro país es campeón mundial de obesidad, es campeón Más que mundial los de Estados Europa. Unidos. Así es. Infantil, sí. mm. Evidentemente eh, el gobierno, las autoridades. Los mismos padres de familia, pues no están haciendo su trabajo, es un trabajo descomunal que se va a traducir eh, en términos de salud pública en una verdadera catástrofe eh, en muy poco tiempo. Porque son niños que están expuestos a alimentos que tienen una eh, nula eh, capacidad ni La escuela nutricional. no es su trabajo, el padre de familia no es su trabajo, el que lo hace es la televisión comercial, perdóname. Evidentemente, evidentemente. Pero ya existen varias generaciones de padres de familia que han sido expuestas a estos, a estos medios de comunicación, pues que tampoco han sabido hacer su tarea. Y ante este repliegue eh, por parte del de Estado eh, en un tema tan, tan delicado como este, pues los que han venido a llenar el hueco han sido varias empresas, empresas nacionales y transnacionales. Estamos hablando de Bimbo, estamos hablando de Coca-Cola, de Nestlé, de todas estas empresas que se anuncian en el horario infantil. Eh, en la barra de programación infantil eh, en los medios de comunicación que tú y yo conocemos. Eh, estas empresas, en los hechos, se han vuelto la Secretaría de Educación Pública, han así sustituido es. eh, esa función también en la Secretaría de Salud. Ellas imponen sus criterios, ellas anuncian productos eh, que aparentemente tienen eh, dotes eh, verdaderamente supersónicas. Los, los niños que ingieren estos productos. Publicidad engañosa y mentirosa. Así es. Y ese es otro tema en donde el gobierno, pues, tampoco ha hecho su tarea. Entonces, eh, me parece que eh, de entrada es, 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 es muy eh, se, se agradece mucho el, 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 la apertura de este tipo de foros, porque eh, si bien es cierto que es un tema en donde ya se está eh, abriendo a la, a la discusión pública, sigue siendo, eh, en algunos sentidos, un tema tabú para los medios de comunicación más claro, convencionales. Claro, de eso sacan su dinero. Evidentemente. Desde el punto de vista de la investigación médica en México, tú que eres investigador, uh -huh. ¿cuándo empezó a detectarse este fenómeno? Mira, este es un fenómeno que se da progresivo a lo largo del ciclo de vida. Si bien hablamos de desnutrición infantil o de obesidad infantil, no es algo que se quede en la infancia. Daña. Obeso pero desnutrido. Daña uh -huh. a, la, a la población a lo largo de, de, de toda su vida. En este momento hay 70% de adultos mexicanos con sobrepeso y obesidad. Ese problema se inició en la infancia. Y aunque parezca paradójico, para la mayoría de los adultos actuales, el problema de la obesidad en edad eh, adulta empezó con la desnutrición infantil, sobre todo esa desnutrición infantil en medio rural. Parece paradójico, pero un niño, un niño desnutrido en las condiciones actuales, por, justamente por todo este desastre ecológico, epidemiológico que, que, que hay en el, en el sistema alimentario, un niño con desnutrición en las primeras etapas de vida tiene cuatro, cinco, seis veces más riesgo de ser un escolar obeso, empezar ahí la obesidad y ya no se detiene. ¿Cuáles son pero, las principales enfermedades a que debe agarrar la obesidad? En la edad de adulta desde luego todas las enfermedades cardiovasculares. Pero derivan del síndrome metabólico a Ajá. consecuencia de la obesidad y entre más Temprano se instale la, 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 la obesidad y más mayor es el daño. Estas enfermedades son producto de la acumulación de daño metabólico. Estamos hablando de la diabetes. No diabetes. Este año van a morir 90 mil mexicanos por diabetes. ¿no? Y la tasa está disparándose. Tenemos 11 ¿De millones de, to, de mayores de 20 años. ¿no? Uh -huh. Pero ellos fueron, eh, comenzaron, la mayoría de, 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 de los mexicanos que van a morir, empezaron como Dijos, niños dices, desnutridos como, como si fueran al patíbulo esto es, es un modo realmente yendo dramático al patíbulo por diabetes estamos hablando de 90 mil pero las enfermedades asociadas a la, a la obesidad y al síndrome metabólico producido por la obesidad estamos hablando de 250 mil muertes y cardiovasculares el estamos hablando de de, de ahí estamos metiendo 70 mil eh, fallecimientos cardiovasculares directamente eh, actualmente estamos viendo tumores malignos que eran raros en, 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 en épocas pasadas, páncreas, hígado, que ahora están claramente asociados. Sabemos ya a nivel genómico, a nivel biomolecular, cuál es el mecanismo que hace que, que la obesidad genere procesos. Eh, eh, anómalos que van a generar tumores tumores malignos. Y se manifiestan en edades cada vez más. Y comparadas. estamos hablando de 50 mil mexicanos que mueren por tumores malignos. Pero tú malignos. dices, la escuela. Yo pienso así, desde luego tiene un sistema educativo de gran responsabilidad, pero aquí la responsabilidad es el tema de salud. ¿Mm? En el programa anterior a este hablamos del Estado fallido. Este es uno de los campos donde se ve muy claro sí. que el Estado es fallido, que en su lugar lo han ocupado otros. ¿Qué ha hecho el sector salud en este asunto? Pues mira, el sector salud ha sido muy ambiguo. Eh, ¿Por qué? Pues esa es una muy buena pregunta. Yo creo que habría que pensar en consideraciones eh, de largo plazo. Eh, a mí no me gusta eh, entrar en, en, en cuestiones personales o no, temperamentales, no, no, no. pero... No se trata de personas, sino de pero, que cumplen pero, una eh, función. Pero en el caso muy específico del secretario de Salud, el que actual. en su momento, en su oportunidad se comprometió a favor de quitar estos alimentos de, las, de, de, de todas las, las tiendas escolares. Vemos cómo va desandando el camino en la medida en que empieza a adquirir compromisos de corto plazo, porque bueno, no es ningún secreto que él quiere ser gobernador del de, estado de Guanajuato. Y para eso tiene que quedar bien, pues con todas estas empresas... Que a su vez son las que mandan en la televisión. Evidentemente. Entonces... Mira, eh, muchas veces tiene uno que eh, recalar en las biografías personales de cada, de cada persona y en lo Son que les públicas. motiva, mm. porque me parece eh, que también está sucediendo lo mismo en el caso, perdón, en el caso del secretario de Educación, que, mm. como todo mundo sabe, pues, quiere ser eh, candidato de su partido, mm. el Partido de Acción Nacional, a la presidencia. Entonces, cuando se empiezan a canjear eh, temas de interés público, y se empieza a, a mirar a corto plazo este es el tipo de cosas que empiezan a suceder primero hay un compromiso explícito por parte del gobierno federal tanto en la secretaría de salud como en la secretaría de educación eh, pública un compromiso eh, debidamente documentado en medios de comunicación en el sentido de que todos estos alimentos que son alimentos chatarra no existe otra si le quitamos el tema eh, de televisión es decir si descontásemos a la televisión uh -huh. o al revés si la televisión hacía una propaganda correcta Así respecto es. a la alimentación como y dejara países. de anunciar, como uh -huh. sucede en otros países, ¿se habría resuelto el 80% del problema? Seguramente, seguramente se hubiera vuelto un problema manejable. Eh, desde el punto de vista práctico, Porfirio, es una bomba de tiempo y no va a haber poder humano, no va a haber poder financiero que lo pueda resolver. El destino del país, el destino de esta nación, eh, está, depende de que los poderes públicos. Eh, limiten el efecto tan nocivo de los poderes fácticos que se han eh, venido comp comportando con entera libertad, como no lo hacen en otros países latinoamericanos, europeos o de América del Norte. En este programa hemos dicho varias veces que si no hay una reforma en profundidad, del sistema de radio y televisión no habrá democracia en México, pero ahora sacamos una conclusión todavía peor: no habrá tampoco salud en no México. No salud y, y, y no habrá país. Ah. O sea, es inmanejable. <coughs> eh, en estos momentos se están gastando 120, 130 mil millones de pesos cada año para eh, paliar los gastos en salud derivados de, esta, de estas enfermedades, de estos padecimientos. Y nada más para paliar, porque estas enfermedades por definición son incurables, progresivas, mortales. Entonces, lo, lo que se gasta es nada más para contener un, 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 un daño mayor. Daña la, a la población en edad productiva. ¿no? Eh, está quemando prácticamente el bono demográfico que México tendría que cobrar dentro de 20 años. Eh, eh, las, las, la perspectiva epidemiológica... Es que para dentro de 20 años el gasto en salud va a ser de más de 300 mil millones de pesos al, al, al año. Sin la, poder remediar el problema. Sin poder remediar el problema, ¿no? Porque no, 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 hay, no hay curación, pues. Y, y, y además dañando a la población productiva. Mi abuela murió de diabetes después de ochenta y tantos años de una vida prolongada Pleno. y productiva, plena. El, el daño metabólico que acumula a lo largo de su vida, lo acumuló en 80 años. Ahora estamos viendo niños de 12 años con diabetes, que con diabetes tipo 2, la que se decía que la diabetes, la diabetes del, del adulto, y que ya presentan un daño metabólico brutal. Creo que nos llaman a otro bloque. Mm.